pasado, la lectura del Evangelio era de una parábola en que los arrendatarios de una viña no quisieron devolverle al dueño de la viña los frutos que le correspondían, sino que a sus enviados, incluso a su hijo, los maltrataron y algunos lo mataron. Era una parábola en que Jesús en el fondo le está diciendo a los líderes del pueblo judío que ellos así han tratado a los enviados de Dios, que los han maltratado a muchos de los profetas, algunos los han matado y van a terminar matando al mismo Hijo de Dios. Y por lo tanto, esta viña se le arrendará a otros. Es una manera de explicar para la iglesia primitiva por qué el pueblo de Dios cambió de ser el pueblo judío a ser otro pueblo, un pueblo en realidad de distinto tipo, no un tipo racial, unidad racial, sino que unidad de fe, en que había personas de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones. Ese cambio, que a nosotros nos parece lo más normal, porque estamos acostumbrados a eso, vemos que en nuestra iglesia hay personas de todos los países, para ellos era muy difícil de entender, para los primeros cristianos, especialmente para los judíos que se hicieron cristianos, los judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. Los demás judíos no creyeron que él era el Mesías, que era el Cristo. La lectura de hoy es justamente lo que sigue, y es otra parábola que es diferente, pero en el fondo con el mismo tema. Y quizás de una manera menos violenta, se podría decir, más pausada. Aquí Jesús compara el reino de Dios con una cena, con un banquete de bodas. Y los primeros invitados rehuyen, no aceptan la invitación. Entonces cada uno hace sus cosas y al final entonces el rey, el dueño de la fiesta, no quiere que su fiesta quede sin gente y dice, llamen a cualquier persona que ande por ahí. Entonces es una explicación también de la situación de la iglesia primitiva. Muchos de los judíos no quisieron entrar, no aceptaron que Jesús fuera el Cristo, que fuera el Mesías. Este mensaje se le presentó a otra gente, a pueblos de otras latitudes, a gente de otras razas, y muchos de ellos sí aceptaron. Entonces, esto hizo que el pueblo de Dios fuera un pueblo, en el fondo, intercultural, internacional, llamaríamos también. Entonces, ¿por qué? Porque los primeros invitados, que son los judíos, no aceptaron. Entonces, esa es la explicación. Y ahora la pregunta es para nosotros. Bueno, ya la iglesia asumió, y con mucho agrado, de que somos un pueblo multicultural, que tenemos gente de todas las razas en nuestra iglesia. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y ahora cuál será el llamado? Porque en cada ocasión el Señor nos llama a algo diferente. Eso pasa, por ejemplo, en nuestras congregaciones. La congregación del Verbo Divino, a la cual yo pertenezco, éramos conocidos antes como los padres alemanes. Y yo entré al colegio del Verbo Divino y entré al colegio de los padres alemanes. Mi padre había estudiado en los padres franceses y yo estudié en los padres alemanes. Bien, así se nos llamaba. Bueno, ahora nuestra congregación casi no tiene padres alemanes. Hay algunos pocos bastante mayores que quedan en Chile, que los padres de la congregación eran, yo diría que cuando yo entré a la congregación hace 35, 36 años, una gran mayoría eran alemanes. De haber sido por lo menos un 30 o 40% de nuestra provincia chilena eran alemanes. Ahora resulta que quedan 3 o 4, entre 62 o 65 curas. Y la mayoría son de otros países, son indonesios, en gran mayoría. Hubo un tiempo muchos filipinos, hay muchos de África, están llegando muchos de Vietnam, incluso de China. Bueno, esos están llegando, pero no hay alemanes. Bueno, hubo un cambio cultural en nuestra congregación. Y así pasa en la iglesia. El centro de gravedad de la iglesia era Europa. En Europa había una secularización muy grande. Mucha gente ya no cree. Y es por eso que, por ejemplo, que el Papa no es europeo, es argentino. Y no sería raro que el próximo Papa fuera asiático. Entonces, esos cambios tenemos que ir aceptándolos.
Entonces, de que la iglesia se va ampliando. Bueno, entonces nosotros lo que estamos llamados es a aceptar que las cosas son así y que tienen que haber cambios en la iglesia y cambios de tipo cultural. Y lo otro que tiene que ver con esto es que la iglesia es una comunidad multicultural y nosotros tenemos que ser sensibles a esto. En nuestra congregación, que como somos gente de muchos países, hemos acuñado la palabra de competencia intercultural, no como competencia en el sentido de competir unos con otros, sino que de ser competentes. Y esa es una palabra que no viene de la iglesia, viene en realidad de las empresas norteamericanas, que como en Estados Unidos existen muchos inmigrantes, ¿eh? De partida los mexicanos, pero también de muchos otros países. Hay mucho, en Chicago dicen que hay muchísimos polacos. Y así, hay muchos descendientes de distintas partes del mundo. Bueno, entonces las empresas norteamericanas tienen gente de distintos países. Antes los trataban a todos igual, como que fueran todos culturalmente iguales. Y resulta que ahora no es, ahora se han dado cuenta que eso no es eficiente. Entonces hay que ser competente en tratar a la gente de distinta manera. Y no se puede tratar a un afroamericano de la misma manera que a un latino o que a un americano de descendencia irlandesa, que a uno de descendencia polaca y que a uno de descendencia alemana o inglesa. Somos todos distintos. Es verdad que las generaciones después se van mezclando y ya en tercera o cuarta generación ya no importa de dónde vienen, pero en las primeras generaciones es muy distinto ser hijo, por ejemplo, de una familia árabe. En Chile hay muchos de palestinos, por ejemplo, que de una familia alemana. Es muy distinto. Es una manera de ser muy diferente. Es distinto ser mapuche que ser huinca, como se dice, descendiente de europeos. Somos distintos. No es que seamos unos más que otros, pero somos distintos. Y por lo tanto hay que aceptar nuestras diferencias culturales. En nuestra congregación, por ejemplo, existía mucho la acogida a los migrantes. Nuestra congregación llegó a Chile a atender a los colonos alemanes que habían venido de Europa, tal como llegó por la misma razón a Argentina un poco antes y a Brasil. Pero acá en Chile justamente había mucho alemán en el sur, entonces la congregación de Pedro Urbino fue llamada a venir al sur de Chile, empezamos en Valdivia, para atender a los alemanes que vivían acá. Bien, y nosotros tuvimos por mucho tiempo lo que se llamaba la parroquia alemana, y la misa era en alemán. Tenemos un padre en mi congregación que vive en mi casa, que es el capellán de la colonia polaca. Pues uno se pregunta, bueno, ¿y no podría haber misa en mapuche o en mapuzungún? ¿Ah? Ahora que está en primeras planas de las noticias lo que se llama el conflicto mapuche. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y no habrá misa en mapuche? Bueno, en Chile hay misa en mapuche, ¿ya? Y la hace un padre de mi congregación, que es chileno, no es mapuche, o sea, es huinca. Pero él aprendió el mapuzungún y hay una comunidad mapuche pequeña y se hacen las canciones y la misa en mapuzungún. Pero yo diría que el Evangelio, o sea, la Biblia todavía no está traducida al mapuzungún. Es una falta eso. Entonces tenemos que aceptar a los otros pueblos como son y que cada uno en sus propias categorías culturales pueda alabar a Dios. Porque Dios quiere que alabemos a Él desde el fondo de nuestro corazón. Y si uno es chileno, por ejemplo, yo que viví en el extranjero, viví en Taiwán por mucho tiempo, pero cuando yo rezaba en castellano. Es verdad que de repente se me salían palabras en chino y expresiones que en chino son más fáciles que en español, y otras en inglés que son más fáciles. Pero yo en el fondo de mi corazón siempre pensé y recé en castellano. Bien. La gente que es de otro pueblo, de otra raza y de otro idioma reza en su propio idioma. Entonces es importante que nosotros sepamos adorar al Señor en nuestras propias categorías culturales. Y de ese tema quería hablar ahora, especialmente que nos acercamos al día 12 de octubre, el día que antes se llamaba el Día de la Raza, de ahora se llama Encuentro de Dos Mundos, Encuentro de Dos Culturas. Es un día de diálogo entre la cultura europea y las culturas indígenas de América. Entonces, en este día es importante
pensar que la iglesia, nuestra iglesia, está formada por gente de todas las razas, de todos los pueblos. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.